Te voy a ir guiando, querido Minos. Gracias. Del lado izquierdo de la pantalla tendremos en esta ocasión a los chicos de Freedom Dive en contra de Mafia East. Por del lado contrario, y vemos caer ya varios de los bloqueos. Nar y Alistair son los son la manera en la que van a estar abriendo por parte de Freedom Dive del lado izquierdo. Y es un Gragas bloqueado por parte de Mafia Esports. Vamos a ver qué tienen planeado estos dos equipos para el día de hoy, abriendo de manera tradicional ya con las cuartos de finales de Latinoamérica Sur. Y muy buenos días tengan todos ustedes, estimados. Logan, ¿qué tal le ha ido? Esperemos que todo bien. Mientras que, ok, termina cayendo el siguiente bloqueo por parte también de Mafia. Y va a ser Víctor, entonces algo bastante mucho más, algo muy 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 particular de esos últimos parches. Víctor manteniendo buen dominio en el carril medio desde ya hace varios meses, varias semanas, dejémoslo así para no fallar. Sí. Pero va a ser un bloqueo por parte de Kalista para Freedom Dive. Bueno, siempre es conveniente quitarse a Kalista con su gran movilidad, es cómodo para un equipo. Quitarse de peso un tirador con esa facilidad de desplazarse y lo complejo que es tratar de alcanzarla, más con un soporte haciéndole un buen peel. Justamente, y sabemos lo agresivo que puede ser también las iniciaciones con esta, con Kalista, con la llamada, sí, con la llamada ancestral, justamente. Va a ser para el final el último bloqueo de los chicos por parte de Mafia East, por cuando menos termina siendo Vayne. Uy, Vayne. La primera selección directamente para Freedom Dive termina siendo Rek'Sai. Rek'Sai, justamente. Entonces, vamos a ver qué tal les funciona a los caballeros de Freedom Dive esta primera selección de la jungla. Bastante, bastante eficiente a como han quedado, cuando menos lo que ha sido para estos últimos uh-huh. patches, una jungla bastante eficiente, bastante efectiva. Y al mismo tiempo, bueno, habíamos visto en algunas ocasiones ya ecos para ciertas situaciones. Uh-huh. Y claro, también hemos estado observando muchísimas Elise también. Pero, sí, Elise. Ah, pero perdón. Solamente para terminar, Mafia Esports, sí, termina con la última, con su selección. Las dos primeras selecciones y termina siendo el carrilero superior Maokai y para el carril inferior tendremos a Sivir. Entonces ya estamos observando un poco más de una noción general de cómo va a estar funcionando la composición por parte de Mafia Esports. Y podemos observar que también el hecho de que Nar esté bloqueado quita muchas opciones en el carril superior, o cuando menos abre las posibilidades de tener una línea un poco más tranquila en los primeros minutos del juego. Y Maokai es bastante efectivo al momento de lidiar con una línea larga. E incluso podremos también tener la posibilidad de un 2 contra 1 en caso de ser necesario, dependiendo de las elecciones que observemos por parte de Freedom Dive. Y parece ser que el buen King Lesmart, ¿qué tal el Lesmart?, va por la selección de Shen para lo que podría ser tanto carrilero superior como inferior. Ya lo veremos si termina entrando como soporte, como en algunas ocasiones lo hemos observado. Pero Advan seleccionando para su tirador en este momento ya Corki. Entonces línea inferior bastante natural, pero con grandes posibilidades para variar dependiendo de la composición del soporte que veamos en momentos más. Y estamos viendo más que nada a los chicos de Freedom que se van a tener que preparar, porque estamos viendo que con un Maokai, con una Sivir, sin duda estamos viendo una composición, yo creo que de teamfight, donde su prioridad va a ser, tal vez en el juego tardío, enfocarse directamente no en objetivos, sino en buscar una pelea, conseguir alguna muerte y de ahí movilizarse por objetivos. Teniendo un Corki del lado contrario, sabemos que el mayor potencial que va a tener su tirador va a ser totalmente en el juego medio. Entonces, por lo tanto, ellos se tienen que enfocar en ese momento para ver qué ventaja pueden aprovechar, más que siendo que Corki es un tirador de hostigamiento, cuando Sivir es de utilidad. Por lo tanto, tienen esa facilidad de iniciar una pelea. Entonces, si vamos a tener un Shen de soporte, va a ayudarlos bastante, pero teniendo el contrahechizos de Sivir, uh-huh, es fácil quitárselo. Es un poco más sencillo quitarse de encima a un Shen, definitivamente, cuando tienes, uh-huh,
ese escudo anti hechizos. Y bueno, parece ser que por el momento los caballeros de Mafia eSport terminan seleccionando el carril medio. Sneal en esos momentos con Nasir. Y vamos a ver también para el carril inferior entonces el dúo entre Sivir y Brom, teniendo una buena cantidad de desenganche y, por qué no, incluso la posibilidad de atrapar a alguien con toda la ralentización y control de masas que puede generar en estos momentos Brom. Me parece interesante haber visto la elección de Azir como o sea, dejarlo abierto, cuando menos darle la información al equipo oponente de qué es lo que vas a estar llevando, teniendo en cuenta que tienes tú la posibilidad del lado morado y contrarrestar la última selección. En estos momentos lo van a dejar para la jungla y de hecho es Mafia eSports quien aún nos queda todavía con su última posibilidad para modificar su composición. Mientras que Freedom Dive ya nos está mostrando completamente de qué se trata todo esto. No va a ser un Shen soporte, vamos a tener a Black Lotus una vez más con Thresh y Advan se va a estar quedando entonces en la situación de Corki, perdón, Miracle si no me equivoco. Y vamos a tener a esa Ari en el carril medio en contra de Azir. Entonces ya veremos cómo termina cerrando la composición los chicos de Mafia eSports. Tenían todavía la posibilidad de llevar un Elise, la posibilidad de incluso tener Evelynn en esta composición. O, ¿por qué no? Los buenos puñetazos de Vi, si termina siendo esta la última selección por parte de los chicos de Mafia eSports. Pero en el último momento vemos el cambio directamente a Aatrox. Ajá, esa jungla tan agresiva y con tal capacidad de contraemboscada. Vamos a ver qué tal le va a los chicos de Mafia eSports. Hace mucho que no me tocaba ver un Aatrox y bueno, es momento en que vuelva a la escena. Entonces los chicos ya están acomodándose y parece ser que sí, no hay nada extraño, todo de acuerdo al plan. Y bueno, querido Minos, en un momento más deberías estar captando cuando menos la total de la composición por parte de ambos equipos. Ya la estoy visualizando. Y solamente con la curiosidad que siempre me llenan estas mañanas, yo te pregunto, ¿a ti qué composición te llama más la atención? Me llama más la atención la composición de Mafia, sin duda. Tiene una composición, yo siento que es más orientada a las teamfight, teniendo en cuenta a Sivir y a Maokai. Esa combinación es muy clásica para teamfights. Lo que me gusta mucho es los top lane, ese daño AOE, son top lane, que con una gran capacidad de tener un daño AOE, seguramente veamos una Sunfire Cape, una capa solar por parte de Shen, Maokai por sí con su definitiva ya tiene daño AOE, entonces están muy bien orientados. Ahora, el taunt que te puede aportar Shen me gusta, pero teniendo a Sivir con ese escudo, siento que se lo puede quitar. Ahora, teniendo en Rek'Sai es un rompebarreras totalmente. Él pasa por su túnel y llega directo a tu objetivo, que es la parte trasera de una composición que siempre es el tirador o el mago. Pero Maokai, es que Maokai es algo, es un top lane que me encanta y siempre siento que es un gran peso en un equipo. Ahora, dependiendo los parches y cómo se juega ahora, yo siento que Maokai nunca ha ido para atrás. Entonces, estoy más orientado a los chicos de Mafia, también con ese Aatrox muy agresivo, tratando de ir por Corki. Corki seguramente va a tener que retirarse con su Valkyria. Entonces, va a dejarlo fuera de la pelea. Entonces, yo estoy más orientado en este momento con los chicos de Mafia. Vamos a ver si esta composición les permite tener ese desempeño. Al fin y al cabo, digo, también de otro lado, hay una, si bien a lo mejor la capacidad de defensa ante el Shen de Sparks pueda ser un elemento muy valioso. Digo, también tienes, como bien lo mencionabas, ¿no? Tienes toda una composición, cuando menos por parte de los chicos de Freedom Dive, de mucha pesca. Puedes agarrar a alguien como una sentencia de muerte, un encanto, ese avance de las sombras por parte de Shen. Y claro, incluso ese desenterrar por parte de Rek'Sai te puede hacer muy buen trabajo al momento de atrapar a personas que estén fuera de posición. Y claro, con su sensor es mucho más efectivo incluso de esa manera. Entonces van a tener que estar buscando muchísimo los chicos de Freedom Dive, cuando menos una potencia, o cuando menos aprovechar su potencia en el juego medio, o más bien como ese juego temprano medio en donde Corki empieza a tener ese pico de poder, donde vemos ya la fuerza de la Trinidad, o incluso simplemente algo tan sencillo como observar los niveles 6, en donde
Ari puede tener un muy buen estado de pelea o incluso de movilidad alrededor del mapa para estar cazando a diestra y siniestra. Thresh al mismo tiempo, si bien Braum no se queda atrás al momento de hacer rotaciones a otras líneas, de cualquier manera Thresh siempre va a tener una capacidad de iniciación un poco más efectiva siempre y cuando las sentencias de muerte pues estén bien apuntadas, claro. Sí. Pero vamos a ver, ¿no? A mí todavía... Sí, yo creo que los detonantes por parte de los chicos de Freedom, o al menos donde el mayor peso va a caer, sin duda, siempre es el jungla en los primeros 15 minutos, ¿no? Pero dejando eso a un lado, Ari y Thresh, yo creo que son los que le pueden dar el juego totalmente a los chicos de Freedom. Cuando menos de una manera muy convincente en los primeros minutos del juego podría ocurrir, sí. Así... Con esa capacidad de pesca, pero de cualquier manera siguen teniendo algunos as bajo la manga en caso de que las cosas no salgan como lo planean en ese carril medio. Pero en un momento más veremos justamente de qué cuero sale más correa por parte de estos dos equipos, ya que han iniciado a entrar a la grieta del invocador y en unos momentos más les mostraremos un pequeño... Ahí está. Ajá. Pasamos solamente con el desfile de aspectos rápidamente en sus pantallas, en donde podemos admirar ya los atuendos con los que nos acompañan el día de hoy. Y en la parte superior de la pantalla tenemos a los chicos de Freedom Esports. En el carril superior vamos a estar observando a Shen Luna de Sangre por parte de Sparks. En la jungla tendremos a Rek'Sai, Ethereum por parte de Advance, en el carril medio Lesmar en esta ocasión con Ari Dinástica. En el carril inferior el dúo dinámico por parte de Miracle y Black Lotus con Enchúlame la Corkinavi y Thresh de campeonato. Con el permiso de Minos voy a ir también a mencionar a los de abajo. Mafia Esports en la parte inferior de la pantalla con el color rojo. En el carril superior tendremos a Villain jugando con Mako y Guardavallas. En la jungla tendremos a Twilight Sparksel con Aatrox Mecha. Y en el carril medio tendremos a Sneal jugando con Azir. En el carril inferior el dúo dinámico de Kut y Ars jugando respectivamente con Sivir la Protectora y Braum. Les deseamos lo mejor a ellos y esperemos que se diviertan muchísimo en este partido de inauguración básicamente del día de hoy. En donde nos estarán mostrando... Pues van a tener que demostrar aquí lo mejor de su composición. Porque, recordamos chicos, esto es un mejor de uno. Entonces siempre va a existir esa sensación de... Esa presión tal vez. Esa presión extra, ¿no? Justamente, va a tener siempre esa presión de... No, no podemos, no podríamos, no deberíamos perder aquí. O cuando menos tenemos todavía mucho por qué pelear. Y creo que los chicos pueden comprobarlo en la siguiente partida. Entonces vamos a ver en un momento más. ¿Qué tal les va a estos chicos? Y también estaba revisando un poquito cómo están avanzando las otras llaves el día de hoy. Y cuando menos en Latinoamérica Sur vamos a tener partidas muy, muy llamativas. En un momento más estaremos abriendo con una de ellas. Pero justamente les menciono así súper rápido para que lo tengan también, para que lo tengan, estén conscientes de ello. Pero en Latinoamérica Sur, cuando menos el día de hoy, vamos a tener a Lobos Arcanos en cuartos de final en contra de Force of Nature. Kurt Giants está enfrentando en contra de Unknown Skills de Argentina, también en otros cuartos de final. Justamente hoy te estamos viendo a Freedom Dive en contra de Mafia Esports. Y Kurt Rage en contra de Los Claro Que Sí. También se están ya enfrentando el día de hoy. Entonces tenemos batallas muy interesantes a través de los cuartos, semifinales y gran final del día de hoy para Latinoamérica Sur. Entonces ya lo saben chicos, vamos a estar aquí un buen rato. Y después de ello vamos a continuar con la charla con las comunidades, como ya es costumbre para estas transmisiones. Y claro, también será una muy muy buen aperitivo para poder pasar hasta Latinoamérica Norte. Entonces ya lo saben chicos, aquí vamos a estar el día de hoy con cuartos, semis y final de ambas regiones para que, bueno, para que vengan a ver, para que vengan a disfrutar y para que vengan a pasar un rato con nosotros, que nosotros siempre nos da un gran... Nos llenan de alegría el día, chicos, cuando nos despertamos y sabemos que están ustedes para acompañarnos en lo que es la primera batalla de Go for LOL ya en la semana 20, ya en la semana 20. Entonces, ¿cómo vuela el tiempo, querido John, querido Minos? Hoy, ya,
Aquí tenía yo la imagen de Young Buster para recordarlo un poquito. Pero, ¿cómo ha volado el tiempo, querido Minos? Y sí. Ahora ya tenemos justamente ahí la pausa estratégica hablando de tiempo extra. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Ya estás dentro del juego, querido Minos? Sí, sí, sí. Perfectísimo. Y bueno, les daremos unos momentos más a los chicos para ver que todo esté bien, que todo esté de acuerdo al plan, que no hay ningún problema. Y solamente están pidiendo algo de tiempo extra, entonces se los daremos. Mientras que ahí está el conteo inicial, 3, 2, 1, 0. Y arrancamos con el cuarto de final de Latinoamérica Sur. Los chicos de Freedom Dive en el lado izquierdo de la pantalla con el color azul. Ahí los estamos observando y sus contrincantes de color rojo, en la parte superior derecha de la pantalla. ¿Quiénes son, querido Minos? Mafia. Mafia eSports, justamente. eSports. Y ahí estamos ya. Bienvenidos a todos ustedes al Día del Invocador. Y ya observamos la iniciación por parte de ambos equipos, cuando menos ambas escuadras, moviéndose bastante. Mucho cuidado. Ahí están. Un cambio. Parece ser que están buscando un cambio. O cuando menos Miracle está ayudando un poquito con el trabajo de invasión. Y ya veremos, parece que sí están buscando notar si están haciendo algún cambio de línea. Pero no, es solamente una misión de reconocimiento. Y vemos ya el movimiento por parte de Mafia eSports inmediatamente reaccionando ante lo que podría ser justamente este cambio de línea. Pero el hecho de que Thresh se encuentre también en la parte inferior de la pantalla, cuando menos en estos momentos el buen Black Lotus, supongo yo que están intentando nada más mapear un poco el movimiento y la jungla por parte de Aatrox. Lo han hecho básicamente retirarse, o bueno, va a tener que iniciar alrededor del Gromp, como es común. Pero esta por lo visto se va a haber algún cambio. Así es. Así es. De hecho, tienes toda la razón. Ahí estamos viendo ya a Thresh y a Corki yendo para el carril superior. Entonces van a estar sacrificando un poquito de control en el área de dragón los chicos de Freedom Dive en la parte inferior del mapa. Pero bueno, esto les debería dar una línea un poquito más interesante para ellos. Aunque es extraño, ¿no? Porque es un cambio de línea, teniendo en cuenta de que sí, en la línea de Sivir puede ser bastante, bastante hostigante y bastante efectiva, muy, 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 muy fuerte. Pero también tienes un Corki y un Thresh que no se quedan atrás. Y por parte de Mafia eSports, pues tienes un Maokai esperando en la línea, que realmente no es nada malo en 2 contra 1. Vamos a ver qué tal va en ese carril superior. Sí, ese es el asunto, ¿no? ¿Por qué querer cambiar cuando sabes que Maokai no sufre tanto teniendo un cambio de línea? ¿Qué te estás enfocando? ¿En que tu Corki salga mejor parado o de negar a ese Maokai? Creo que también en parte va a ser el hecho de tener este acompañamiento de línea, en donde ya estamos viendo a 3 integrantes por parte de Freedom Dive buscando esta bendición azul. Se la van a quitar y es muy, me parece que hacen un muy buen trabajo contrarrestando, o más bien reaccionando ante la jungla de Aatrox, porque Aatrox no es, cuando menos el campeón, no es tan sencillo las emboscadas, ya que la mayoría de sus ataques o tienen un rango muy corto o simplemente son muy fáciles de evitar, como no son el mismo vuelo oscuro, o claro también la rendición. La espada del tormento. La espada del tormento, exactamente. Entonces, la bonificación roja es muy importante para Aatrox. Cuando menos así logran forzarlo a buscar un intercambio de bonificaciones ya ahora en la parte inferior del mapa. Y teniendo en cuenta de que no hay nada que emboscar en estas partes gracias al cambio de línea, pues Aatrox pierde un poquito de utilidad. Mientras que vemos ya el enfoque al carril superior, 4-1 en estos momentos. Kot empujando al carril inferior y ya vemos el intercambio también. Vamos a ver quién termina con esta torre primero. Deberían de ser los chicos de Freedom Dive, llegando de una manera mucho más rápida a este carril superior. Y Mike Maokai aventando balonazos, pidiendo que se lo regresen. Bolita, por favor. Bolita, por favor. Pero desafortunadamente se va a quedar con las ganas, porque la torre está bastante golpeada y están muy, muy cercas, muy parejas todavía las dos torretas. Uy, Mafia se la lleva primero. Parece ser que sí. Los chicos de Mafia van a terminar llevándose la primera torreta. Y la dejan. Aunque la dejan por unos momentos, entonces
Ahí está, ahí está. Todo calculado. Todo calculado, muy similar. Pero claro, esto también significa para los chicos de Mafia Esport que pueden ir a tomar ese dragón de manera segura. Claro, si es que se lo permiten los chicos de Freedom Dive, quienes están regresando inmediatamente desde el carril superior hasta el inferior. Pero no les va a alcanzar el tiempo. Este dragón debería estar cayendo sin problemas para Mafia Esports. Ahora, sabemos que un dragón a minuto 5, si lo que estás buscando es una ventaja en oro, no te va a brindar nada. Tan solo son 25 de oro, ya no es ese viejo dragón. Pero buscando por el otro lado el efecto de bola de nieve, bueno, este primer dragón, venga, nadie se va a quejar, ¿no?, de recibirlo. Pero no es, ¿cómo decirlo?, algo que podamos decir, tienen una ventaja en estos momentos porque tienen un primer dragón. No, realmente no es solo una ventaja, pero a largo plazo. Claro, digo, finalmente estás hablando de que estás recibiendo una bonificación de 10% de daño cuando... Sí. Pues todavía tu daño no es lo suficientemente amplio como disfrutar de un porcentaje tan bajo, ¿no? Entonces, esto hasta el momento de que realmente empiezas a ver ya a lo mejor una vara innecesariamente larga o un espadón. Un espadón, claro. Son esos momentos en los que empieza a pesar mucho mejor. Ya se ve ese primer dragón, sí. Exacto, ¿no? Y bueno, ahí está una vez más. Continúan con el cambio. El cambio de línea ahora, los chicos ya continuando con él y Freedom Dive, ahora en el carril inferior, si bien pierde ese dragón, ahora buscando también el intercambio favorable y intentando tomar la torreta del carril que les pertenece. Pero ya vemos otra vez el movimiento por parte de la jungla Advance con esa Rek'Sai y buscando también un poquito de agresividad. Y simplemente no están dejando que Villan tenga algo de comer. Digo, si lo comparas a la situación de Sparks, 19 puntos de súbitos en contra de los 9. Y ahora en problemas de asesinato, vamos a ver si Villan logra escapar a esto. De otro lado, Smart entrando ahí con el impulso espiritual. Buen destello, pero no va a llegar muy lejos. Quizás está intentando ganar algo de tiempo, pero quizás va a caer Thresh debajo de la torre. No sale justo a tiempo con ese destello. Y bueno, un intercambio favorable para Freedom Dive. Hay que tener mucho ojo. Los chicos de Freedom toman la primera ventaja. Esta primera sangre, que no se la lleva cualquier persona, se la lleva Ahri. Ahri, que ya veíamos que estaba teniendo un buen control en su carril. Están parejos totalmente en lo que sería la cuestión de súbditos. Sí, pero esta primera sangre. Sí, no, adelante, por favor. No, nada más para concluir que esta primera sangre en manos de Ahri, ya lo habíamos mencionado desde selección y bloqueo, Ahri como Thresh, que son los mayores detonantes, yo creo que en sus primeros niveles, esta primera sangre a minuto 6-7, mucho ojo, pero también ojo con la primera torre de top que cae y sigue el empuje. Sí, eso también es parte muy, muy importante de este intercambio, porque Villain... Me gusta creer que gastó tantas habilidades y pasó todo el tiempo intentando sobrevivir a ese asesinato. Supongo yo que fue para ganar algo de tiempo y ganar esas dos torres en el carril superior. Porque, otra vez, pierden sí la primera sangre, pero al fin y al cabo, pues se encuentran todavía en una desventaja en oro. El dragón, como bien lo mencionabas, cayó para ellos, si bien, hablando más que nada de objetivos. Pero esas dos torretas tienen un peso mucho pesan más efectivo. Más. Sí. Que ese intento, o cuando menos que ese asesinato para los caballeros de Freedom Dive. Entonces vamos a ver si logran sacarle la ventaja suficiente con este dinero ya depositado en el Smart, quien en esta situación no le está yendo nada mal. En punto de súbito se encuentra totalmente parejo en contra de Azir, y con ese asesinato pues lo pone en una situación un poquito más ventajosa básicamente. De hecho, no hay mucha diferencia en cuestión económica para los guerreros medios, 2800 a 2700 básicamente, o con una diferencia muy muy corta en económicamente, pero vamos a ver. Y es ese intercambio, ¿no?, de lo que es una primera sangre a lo que son una torreta de ventaja. Claro. Realmente es lo que... Y no solo los en el carril medio. También estaba viendo hace unos segundos lo que serán los tiradores y llevan una ventaja. Ahora que Corki está solo en la línea, se está recuperando. Claro. Pero en lo que sea cuestión de súbditos, tanto como el tirador como el carrilero medio están muy parejos. Se da cuenta que hay un nivel muy parejo por parte de los dos equipos. Entonces, eso sabemos desde este punto que nos va a brindar una excelente partida. Cuando menos una muy, muy cerrada. Y sí. También, ya una vez más, empezando a preparar el terreno alrededor del dragón a solamente un minuto con 30 de que vuelva a aparecer. Sneal ha tomado ya su bonificación azul, va a estar muy contento de ello.
Las construcciones todavía bastante tempranas para la mayoría de las para ambos equipos, perdón. Y listos ya con sus últimas compras, me imagino yo. Sí, la mayoría de ellos. Sivir todavía con 1500 1600 básicamente de oro en estos momentos en sus bolsillos. Entonces, ya preparándose para hacer la compra de ese espadón. Finalmente las líneas inferiores están en calidad de pues de paridad, en donde ya tanto tirador como soporte ya se encuentran. Pero sí, esa falta de torreta, ¿no? Va a causar varios estragos, no solamente al momento de que tengamos que rotar por un dragón. La visión que están manteniendo también los chicos de Mafia Esports no es nada mala, pero excelente ahí el despellejar. ¿Y a dónde vas a ir? El Smart lo tiene. Vamos a ver aquí, intentando revivir. Lo va a lograr, pero no va a llegar muy lejos. Muy buen trabajo por parte de Black Locust, atrapando a Twilight Sparks donde no debía. Y pagando el último precio, no solamente la vida, pero también la pasiva junto con el destello. Entonces va a ser un dragón un poco más sencillo para los chicos de Freedom Dive, si es que se preparan para tomarlo. Y lástima parte de Spark. Si nos damos cuenta, en el mapa tenía un control total los chicos de Mafia en lo que sería esa zona. Fue totalmente mala suerte de que se haya encontrado con cuatro personas. Incluso teniendo la pasiva, no se haya podido recuperar. Ahora, también estamos viendo en el carril superior un intercambio por parte de Shen, de Spark y de Villan, donde sale mejor parado Maokai. Y estamos viendo una ligera ventaja en lo que sería la cuestión de súbditos, pero en lo que sería construcción, bueno, ya podemos ver a Shen con su ceniza de Bami. Entonces, esa ventaja de ser simplemente Maokai, aunque estés atrasado, poder enfrentarte y aún así salir mejor parado que Shen. Claro, ¿no? Digo, tienes, cuando menos siempre que la mana esté adecuada. Cuidado con la sentencia de muerte, lo agarra perfectamente. Y el destello inmediato por parte del Esman, no va a dejar que se agapa. Inmediatamente vemos la división imperial, pero ¿será suficiente? No, claro que no, está completamente rodeado. Y es otro asesinato más para el Esman. Y ahora ya está empezando a perfilar hacia el área del dragón, donde ya estaban los chicos de Mafia Esport. Pero la cacería por parte de Sibiria, a punto de caer. Buen destello por parte de Ars. Intenta escapar, lo logra con esa curación. Por el momento, cuando menos, vimos una Valkyria ahí. Está terminándose el asesinato. También otro más para King Lesmart. Y esto es simplemente una masacre. Intercambio de 3-0. Y un dragón gratis para Freedom Dive. Mucho cuidado, ya estamos viendo al Lesmart con 3 asesinatos. Sí, ahí viene Cod, quiere quitarse. Cuidado. Pero bueno, logran llevárselo al final de cuentas solamente con un poquito de hostigamiento por parte de Cut. Pero esto se quedan con muy mal sabor de boca los chicos de Mafia Esports, en una situación tan delicada, en donde las primeras batallas y más alrededor de estos dragones suelen ser tan importantes. Y bueno, ya los vemos a los chicos de Freedom Dive con una bonita ventaja, básicamente de unos 1000 de oro al minuto 12, casi 13 del juego, con un dragón también en paridad con sus contrincantes. No está nada mal. Y Twilight Sparksel, lástima para él, caray, de verdad. Creo que la selección de Aatrox no les está dejando tanto como ellos hubieran querido. No solamente quizás por la selección en sí, pero como tú bien mencionas, ha habido momentos muy, 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 muy poco afortunados para él, en donde ha intentado solamente entrar por un poco de visión y ha terminado en brazos de 3 o 4 integrantes por parte de los chicos de Freedom Dive, lo cual hace que su desempeño no se note. Y ahora vamos a ver a Black Lotus intentando encontrar muy valiente decisión. Bastante valiente también Miracle, básicamente en la línea frontal. Y ahora va en contra de Sneel, unos cuantos golpes más ya suficiente y logra exterminarlo finalmente. También Villan en problemas, buen destello, pero no es suficiente. Cae debajo de la torre y Ars diciendo, ok, yo solamente paso por aquí, regresando a su torre. Pero para desfortunio de Mafia Esports, pierden otra vez a otros dos integrantes de manera muy, muy básica. Pero el carril superior empujado a su favor. Freedom Dive, cuando menos teniendo que mandar a Sparks para defender. Pero no es gran problema. Shen, no solamente el Unidos ha sido utilizado, pero también la teletransportación sigue estando disponible en caso de ser necesario. Ahora, sabemos que los chicos se ven muy mal el marcador, un 7-0, ¿no? Pero hay que ser conscientes que estamos viendo cuatro torres. Cuidado, Black Lotus. Tiene que utilizar el destello, no va a dejar que Cuts empiece a escalar. Y bueno, Twilight Sparks, una vez más, de regreso a las andadas ya en estos momentos. Y sí, justamente ahí ya vemos
Su espada de acechador con el encanto de guerrero. Como siempre, buscando más esos duelos. Pero hasta el momento no ha tenido la ventaja suficiente como para hacer funcionar esta selección y su kit de habilidades, básicamente. Sí, pero mucho ojo, porque si nos estamos dando cuenta en las últimas peleas que ha habido, más que peleas, pues ha sido que han atrapado a algún integrante de Mafia y por lo tanto tienen que forzar la pelea. Ellos no están tan enfocados en pelear en estos momentos, aunque tienen una buena composición para buscar una pelea. Ellos están enfocados en objetivos y nos estamos dando cuenta. Fíjate, Aatrox. Aatrox acaba de hacer toda la ruta de toda su zona de campamento, de su jungla. Él está buscando farmear, él está buscando conseguir esta espada del Rey Arruinado. Se están enfocando en tener ítems para en el juego tardío buscar peleas, porque ese es el mejor momento. Ahorita en minuto 15, ya lo habíamos dicho, es el mejor momento de los chicos de Freedom. Es un mejor momento, todos estamos de acuerdo y lo estamos viendo. Pero si este juego se sigue atrasando más, si los chicos de Mafia siguen consiguiendo más torres y más objetivos, este juego va a caer, estoy muy seguro que va a caer para los chicos de Mafia. Ya veremos, digo, porque sí, sí tienes, es que tienes, un, tienes es la... complicado creerlo viendo un 7-0 en estos momentos, pero sí. Es mi predicción. No, está muy bien, digo, y aparte tiene valor el aspecto, uy, agarraron a COD, vamos a ver si logra sobrevivir a esto afortunadamente, pero el hostigamiento sigue estando ahí disponible por parte de la descarga de misiles. Y aquí, digo, a lo que se me hace muy valioso lo que mencionas es que cuando menos lo comprueba bien con la cantidad de torretas Arce en problemas, no va a poder salir de esto. Ni siquiera puede utilizar su fisura o nada para sobrevivir a esa pesca. No puede hacer nada ahí. Claro, no, está completamente lazado. Y ahora tienen cancha libre, o cuando menos un espacio mucho más adecuado, los caballeros de Freedom Die como para tomar la torreta. Entonces, conforme a lo que mencionas, son 4 torretas, sí, justamente lo que los chicos de Freedom Die mantienen a su favor, pero poco a poco la están perdiendo. Ahí está, 2 torretas, y en un momento más tendremos la tercera, justamente ahí está a manos de Shen, y ahora Vilan en problemas, llegando ahí Ari. Una vez más, la masacre por parte de Aatrox, sea suficiente para iniciar una buena pelea, casi. De hecho, están teniendo una buena batalla. Ahí está una vez más el pozo de sangre para todo el Spaxel, pero ni siquiera puede hacerlo funcionar. Ha vuelto Bran finalmente. Doble asesinato para Corki. En una buena posición, pero no es suficiente. Triple para él. Y intentando mantener este juego a flote, Ars, el soporte por parte del chicos de Mafia Arsport, es el único que sobrevive en un intercambio de 4 por 1. El problema ahí, me estaba enfocando mucho en Sneal, que el daño que hizo con sus soldados no fue suficiente. Un poco más de daño y hubiera concluido con la vida del Smart. Y esta pelea puede haber sido diferente. Esa división imperial no le funcionó, quedó enfrente del Smart y el Smart pudo concluir rápidamente con el pobre de Sneal. El daño que está teniendo Lesmart en estos momentos es excesivo con su orbe del engaño. Nada más estamos viendo sus objetos, ya tiene un Morelonomicon en sus manos, también cuenta con un centro abisal que tal vez... Sneal sí tenía el daño, pero estamos viendo que Ari ya tiene resistencia mágica. Entonces, ese es un gran problema que está sufriendo Sneal en estos momentos. Ya hay resistencia mágica en esa Ari, justamente. Y más que eso, también hay una muy buena cantidad de reducción física. Pero bueno, el buen Lesmart, qué bueno tenerlo de regreso. Anteriormente, digo, ha sido uno de esos jugadores también con gran trayectoria. Digo, varias ocasiones jugador para Isurus Gaming, Royal Paladin, Royal Paladin Esports en alguna ocasión, pero para muchos de nosotros lo conocimos en esa primera final de Latinoamérica, concursando en, cuando menos para Team LOL Cape. Y bueno, ahora lo estamos viendo ya con este equipo para Go for LOL, cuando menos en esta ocasión Freedom Dive, y es un gustazo tenerlo aquí dándose unas vueltillas. Pero vamos a ver en ese carril inferior también un Corki que, como bien mencionas, se encuentra ya muy bien alimentado. Digo, tiene 5-0-5, 130 puntos de súbitos. Si bien no se ha separado mucho la cantidad de súbitos por parte de los equipos, De las líneas, perdonen ustedes, con excepción del carril superior, ¿no? Que es donde sí estamos observando que Sparks en estos momentos pues ya tiene básicamente una ventaja de 64 puntos de súbitos en ese carril superior en contra de Maokai. Pero, nada más el daño de esa bomba fotosfera en el carril superior, el duelo de patatas.
Y todavía poco a poco los chicos de Freedom Dive deshaciendo la moral de sus contrincantes de Mafia Esport. Las torres ya están emparejándose y no creo que vayamos a poder ver, vamos a poder observar el desenlace de Mafia Esports en el juego tardío. Porque COD, oh, el crítico golpea, está muy bajo. Va a tener que dejar esa línea, no hay nadie que pueda sanarlo todavía. E inmediatamente no. La reacción de Azir es ir a controlar el carril inferior. Esperemos que no sea muy tarde, aquí viene el intento. Ars otra vez, sigue atrapado en la fisura glacial que no conecta con nadie. Y bueno, solamente el desenganche por parte de los chicos de Freedom Divers. Respetemos la fisura glacial, ya ha terminado, podemos ser mucho más agresivos. Solo, pero todo lo que tienen que utilizar para aguantar una oleada, pero ahí viene otra atrás. Entonces, esa necesidad de tener que aguantar unos 10 minutos más, saben que en 10 minutos más este juego puede ser muy diferente. Ellos están muy aferrados a eso. Pero los chicos de Freedom están conscientes de eso, saben que no deben de permitirlo y de ahí esa gran presión. Porque estamos viendo un empuje 1-0-4. Teletransportación. Aquí viene la cacería también. Transportación por parte del carril superior. Entrando con la masacre. La caja por parte de Thresh en la posición. Cod intentando continuar con el asesinato. Lo logra en contra de Advance. Villain también va a caer. Intercambio 1-1. Sparsel sigue peleando como un campeón con ese Atrox. Y sobrevive finalmente. Intercambio 1-1. Continúan con el intento de asesinato. Cod volando como todo un campeón. Y entrando. ¿What? ¿Detuvo? ¿Qué? ¿Detuvo el vuelo sombrío? Y ahora están en problemas. Lesmar intentando continuar con el asesinato, pero cuando menos le quita también la pasiva. Cod a punto de caer, pero sobrevive con su último aliento. El destello por parte de Azir. Y es otro asesinato más. Finalmente, los chicos de Mafia Esports Lesmar responden. Sigue vivo. Lesmar sigue con vida, el gran escape. Intenta conectar con ese cuchillo boomerang. También viene entrando ya Rek'Sai. Rek'Sai está con sus manos encima de Cod. Intenta conectarlo, ve perfecto el levantamiento. Y ahora va con Zeal. Y lo que podría haber iniciado como una buena batalla para los chicos de Mafia Esports está a punto de terminar en una tragedia. Ahí está la división imperial. Ya está llegando Twilight Sparksle. No, viene el vuelo. Y está completamente dominado encima de la pared. Y queda... su cuerpo lo recordaremos por siempre ahí en la cascada. Qué mal se vio eso. Lo dejó completamente inmovilizado con esa división imperial. Qué frustrante ha de ser. O sea, yo me imaginé a mí mismo jugando y que me hagan eso. Es como de, ¿qué hago? O sea, sí, te sentir muy, 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 muy... No, y aparte, lo mejor, ¿dónde quedó su cuerpo atravesado en la pared? Claro, así parece cuando menos. Es para tomarle foto. Sí. Me encantó esta pelea. Sí, muy buena pelea, pero qué extraño, el vuelo oscuro... no estoy seguro, digo, yo sé que lo puedes detener, pero estoy casi seguro que en algún punto de esa ¿puedo pelea... ¿Puedo repetirlo para ver? Adelante, adelante, toma tu tiempo. Sí, sí, sí. ¿Quién dices que detuvo el vuelo oscuro? No estoy seguro. Lo que me impresionó más que el hecho de que lo detuviera fue que... ajá. Lo detuvo justo tiempo para evitar el daño del impacto. Y... ah, lo sé bien. Porque hubo un combo ya casi al final de la batalla. Entonces, a ver si lo encuentras, que me gustó bastante. Sí, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo. No sé quién lo habrá detenido, pero merece un... ¡ah! Thresh con su despejar. Justo antes de que caiga, suelta la E. Y no, o sea, cae, pero no hace el daño. Sí, justamente, porque creo que ese daño hubiera sido suficiente como para terminar otro asesinato sí, ahí. Sí, iba a ser un doble, de hecho. Ah, es justamente, ¿no? Digo, se parece que iba un buen combo. Pero... muy buen trabajo por parte de Black Loctus, evitando lo que pudo haber sido una mayor catástrofe. Pero en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, la partida se ha vuelto una vez más cerrada en asesinatos, o cuando menos mucho más convincente por la parte mitad de... mínimo. Sí, no, cerca cuando menos mitad. Y podría ser que las predicciones por parte de mí no se vuelven realidad. Este juego, cuando menos ya entrando al juego medio, minuto 23 de la partida, 47 segundos más para que el cuarto dragón ya haga su aparición y ambos equipos lo quieren. No, y estás de acuerdo que con la ventaja que tenían, ¿cómo iba a terminar esa pelea? O sea, quitando en el punto donde llega Rek'Sai con su definitiva, hasta ese punto habían ganado totalmente la... No, y de hecho después de que llega Rek'Sai aún así lo matan. Y los chicos de Mafia son los que quedan con la ventaja. ¿Sí? En una pelea donde la ventaja del juego la veíamos totalmente en ese momento por parte de Freedom. Claro, ahora va entrando el Smart muy agresivo. Va a tener que dejar escapar a su víctima. No le logra quitar nada. Si bien sabemos que el impulso espiritual no tiene un enfriamiento pues devastador realmente. Solamente un minuto con cuatro segundos. Un minuto.
Pueden esperar un rato a que esté de vuelta, pero eso significa que les abre. El dragón ya apareció. Sí, ¿no? Digo, ya les abre una oportunidad a Mafia Esports para pelear sin esta habilidad. Y creo que ni siquiera Sparks. No, aquí viene entrando Sparks con el Unidos. El destello por parte de Ars. Logra poner una fisura glacial. Cae finalmente Dragón. 2-2 en estos momentos, pero todavía no ha muerto nadie. Solamente Braum. Del otro lado, la batalla continúa y Sparks no va a poder. No va a poder hacer el trabajo necesario. Ahí está cayendo una vez más. Y es el intercambio otra vez a favor de los chicos de Freedom Dive. En un intercambio de 2-1. Pero perdiendo el dragón. Y una... torreta, pero fue de... Torreta de Azir. Entonces... Esas no cuentan. Cuando menos, no tanto, ¿no? Entonces... Son de chocolate. Básicamente. Cuidado. Que intentando ir por el... por la cacería otra vez ahí Black Lotus. Pero... a pesar de no tener ese impulso espiritual, Lesmart logra tener un impacto adecuado en esa última batalla. Y una excelente iniciación con ese Unidos y Rek'Sai. Sí. Con sus túneles. Sí, yo creí que a lo mejor iban a dejar de escapar este ese dragón. Y bueno, Lesmart no se queda con la bonificación azul. Es Miracle quien termina tomándolo para él mismo. Y cuando es... ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. Entonces, como le están quitando la bonificación azul al equipo contrario, pues no hay ningún problema. Ya aparecerá en su propio mapa la bonificación para Lesmart en caso de ser necesario. Y bueno, ¿cómo va el buen Twi'lek Sparks? Ya tiene en estos momentos todas las espadas, o cuando menos aquellas aquellas que están inclinadas hacia la derecha. Dos espadas y un machete. Sí. Supongo que sí, ¿no? Como dos espadas y un machetazo. Entonces, sí. Todas sus manos están ocupadas por espadas en estos momentos para Twi'lek Sparks con esa sorbechizos también, espada del arruinado. Y claro, su propio cuando menos espada del acechador. Y... Sí, que habíamos mencionado, ¿no? Obviamente el encanto de guerrero para tener mucha más efectividad al momento de las escaramuzas. Y bueno, también la cantidad de visión ha estado fluctuando muchísimo alrededor del juego. Porque cuando estaban controlando de una buena manera a Sparksul con ese Aatrox, tenían un control de la visión total los chicos de Freedom Dive. Sí. Y a este punto... ya está. Continúan los de Freedom, yo siento. Sí, sí, digo, de hecho creo que tienes razón, ¿no? Todavía continúan, porque de manera neutral, alrededor del área de Barón, tienes un buen control de sentinelas. Quizás un poquito exagerado en algunas áreas, pero sigues teniendo el control, ¿no? Han logrado constantemente los chicos de Freedom Dive limpiar la visión, pero ahora Vilan está algo solo y podría encontrarse con Ari, pero afortunadamente retrocede antes de que pueda. Dar una vuelta para lo peor. Pero sí, ¿no? Aún existe una buena cantidad de control de iluminación por parte de Freedom Dive. Y me parece que Mafia Esports está teniendo una respuesta quizás no tan adecuada. Las sentinelas se las están limpiando muy fácil y la están dejando de una manera muy vulnerable porque quieren mantenerse cerca del varón. Y desafortunadamente están muy muy arrinconados a falta de torretas. Sí, me estoy enfocando mucho en Miracle, con sus críticos, con sus cohetes. Están sufriendo bastante con ese pokeo. Sí, claro. Y ahora ya disponible su nuevo Corki con todo y sanguinaria. Entonces va a ser mucho más sencillo de pelear en contra de un Aatrox que quiere o que tiene cuando menos esta capacidad de duelo tan efectivo gracias a su regeneración. Y también, cómo no, sobrevivir un poquito al daño explosivo con el escudo por parte de la sanguinaria nunca está de más. Pero de cualquier manera, ¿no? Incluso, aunque las batallas puedan tener algo de efectividad, algo de ventaja para los chicos de Mafia Esports con esta composición, están tan acorralados que están perdiendo constantemente su jungla, no pueden dejar las líneas. Y el varón es una idea que debería aterrarlos en estos momentos, ¿no? No pueden realmente pelearlo. Y eventualmente los chicos de Freedom Dive van a ir por él. De hecho, si nos damos cuenta, todos los sentinelas de visión están enfocados en la zona de Barón. Ahora, me parece interesante que Lesmart se esté manteniendo abajo cuando sabemos que Vilan se puede mover con su teletransportación sin más problemas. Estaría más tranquilo por parte de los chicos de Freedom si viéramos a Sechen en la parte de abajo. Sabemos que puede llegar con su nidos o incluso con su teletransportación. Ahora...
Porque esta Lesmar trabajó simplemente por la pura presión, el empuje que puede provocar Lesmar con una sola Q, terminar con una oleada. Pero aún así, puede los chicos de Mafia tomar eso como una ventaja, iniciar una pelea y que Villain simplemente con una teletransportación. Pueden verlo como una opción. Puede ser, ¿no? Y también ya llega este punto en el que la agresividad o cuando menos las peleas van a estar a la orden del día. Entonces necesitas también que Shen esté en la pelea. Entonces ahorita están solamente procurando mantener la cantidad adecuada de protección alrededor de Corki. Y como tú bien lo mencionas, ¿no? Mandar a Lesmar en el carril inferior, pues puede ser algo no tan efectivo como ahora el Shen, que ya lo estamos observando, sí, ahí. Ya fue el cambio, sí. Pues quizás a lo mejor también le estaban dando nada más o le están dando la tarea a Lesmar de empuje o a lo mejor algo de daño extra. Pero ahí vamos entrando también el avance de las sombras. Terminan tomando la torre, pero Ars ahí está para defender con el inquebrantable. Y salen de ahí con una torre menos, cuando menos los chicos de Mafia eSport, pero justo a tiempo. Cuidado, Aatrox. Oh, Aatrox. Vamos a ver si debería salir de aquí sin problemas. Espero que sí. Digo, podrían cerrarle realmente el escape, pero van a enfocarse directamente con este siguiente dragón, el tercero para ellos si logran tomarlo. Pero aquí deberíamos también estar viendo algún tipo de pelea. Está fuera de posición Black Lotus, va a intentar escapar a través de los agarrocos y lo va a lograr, mientras que su equipo se llevan el tercer dragón para Freedom Dive. Un dragón muy sencillo. Ahora vamos a ver si los chicos de Mafia van a buscar alguna iniciación. El mayor problema que está teniendo Mafia en estos momentos es que Kut está sufriendo constantemente hostigamiento por parte de Sparks. No tanto por el hecho de que le cause un gran daño, que lo mate, sino simplemente pues lo molesto de tener un Shen enfrente tuyo, sabiendo que te puede soltar un taunt en cualquier momento. Ya comentábamos que Kut cuenta con su escudo antihechizos. Pero aún así, su escudo antihechizos. Pero el problema es ese. El problema es que están dejando muy afuera de la pelea a su mayor daño. Claro, tienes a Twilight y tienes a Sneel. Pero aún así necesitas ese crítico y ese daño a E de tu tirador, que no lo están recibiendo. Entonces ese es el mayor problema. Ars se está enfocando mucho en irse enfrente de la pelea. Además, a tratar de apoyar. Sí, y está dejando atrás a Kut. Entonces, El grande conecta. Buenísima la curación. Casi conecta su último, pero la rastreadora. Logra defenderlo bastante bien Ars. Pero excelente, aún podrían intentar continuar con la cacerilla. De cualquier manera, Kut fuera de la pelea. Y otro aspecto, ¿no? Hablando de Kut, ve la cantidad de armadura, relantizaciones, autoataques, daño devuelto por parte de las construcciones que ya están mostrando los chicos de Freedom Dive, ¿no? Tienes a un Shen. Sí, es una pared. Sí, o sea, tienes un Shen con una cantidad decente, digo, cota de espinas más aparte de las tabi de ninja, entonces tienes una buena cantidad de daño, de resistencia física. Y del otro lado tienes un Thresh también con ese corazón de lado. Ahora, Ars ha sido atrapado y no va a alcanzar a reaccionar. Destello sí había, también fisura. Lástima que sentencia de muerte duró lo suficiente como para hacerlo pagar su posicionamiento. Mientras que en el carril inferior, de hecho, tienes a un Villain empujando una torreta. Vamos a ver si logran sacar esta. Mientras que en el carril superior lo mismo ocurre. Pero esto no va a ser adecuado. Ahí va el impulso espiritual por parte de Lesmar. Casi conecta sentencia de muerte con el destello de Black Lotus. Pero ahí están intercambiando torre por torre básicamente. Pero ha caído otro en el carril medio, más aparte del asesinato. Esto es una muy buena progresión por parte de Freedom Dive. Ahora, volviendo a... cuidado con la sentencia de muerte. Casi conecta en Sneel. Sí, estamos viendo por parte de Sparks un enfoque directo a lo que sería el pobre Kut. Villain va a caer al parecer. Sí, no creo que tenga nada que hacer realmente Villain. Va a pagar el último precio por haberse llevado esa torreta. Al final de cuentas, un intercambio que... ¿Quién se llevó el asesinato? Si no me equivoco, debe haber sido ahí cuando menos Miracle. Pero cuidado, Kut. Sí, mucho cuidado. Entonces, sí, realmente tienes un Kut que requieres que esté ahí. Ya tiene algo de penetración física. También los ataques pues deberían ser efectivos con la construcción que está llevando a cabo. Pero, al fin y al cabo, quieres que este Aatrox tenga un impacto. Quieres que este Azir pues logre tener tiempo suficiente durante las peleas. Pero no hay suficiente protección, creo yo. Si bien tienes a Villain con Maokai, no termina siendo suficiente.
gracias a que Ari se ha salido tanto de control. Y ambos guerreros medios los vemos con ese cetro de cristal de Rayla. Entonces, mucha más ralentización para estas dos composiciones. Y es lo que quieres, ¿no? Cuando menos por parte de Sneal, es que esas batallas duren lo suficiente como para hacer valer la compra de ese diente de Nashor. El cual, pues bueno, hace que sus ataques simplemente sean brutales. Pero si no tienes la protección, si requieres de una línea frontal tan agresiva como lo puede ser... Dos random estamos viendo. Es cierto. Entonces, otra vez, ¿no? Intentando sacar de la jugada a esta composición de autoataques, porque tienes a un Aatrox que es súper dependiente de autoataques. Igual lo mismo con Sivir, y ni se diga de Azir. Entonces, no, estamos viendo aparte el corazón helado. O sea, los objetos que se armó los chicos de Freedom están muy bien por la composición que tienen. Así es, ¿no? Y también por el punto del juego en el que nos encontramos ya, en donde Ari, en esta ocasión Lesmart, pues ha tenido un desempeño bastante maravilloso. Digo, incluso no nos va a dejar mentir, el dinero no nos va a dejar mentir. Solamente, no. Digo, de hecho es el primer lugar de todo el juego, 13.870 de oro si quieren. Básicamente solamente 70 de oro de arriba encima. Uy, cuidado, Black Lotus. Pero aquí viene la iniciación y está muerto inmediatamente Black Lotus. Vamos a ver si logran hacer esto funcionar los caballeros de Mafia Esport, pero creo que todavía no. 2-0 en estos momentos. Cae finalmente Maokai, se ha abierto las puertas. Advance intentando continuar con la batalla, pero Sparksol con la victoria y doble asesinato para él. Una buena pelea para los chicos de Mafia Esport. ¿Se arriesgarán por Barón? Deberían, es un exterminio total. Y Aatrox es buenísimo haciendo este tipo de objetivos. Siempre y cuando pueda regenerarse unos cuantos autoataques serán suficientes. Uy, ahí está, más que suficiente. Y Ars debe salir de ahí. Vamos a ver. Listo. Muy buena, buen Barón. Mafia Esport logra regresarse a esta batalla después de esta pelea tan atroz por parte de los caballeros de Freedom Dive, quien simplemente pues van a buscar pelea y le encuentran de mala manera. Y ojo, Kut cayó en la pelea. ¿Quién mató a Kut? No estaba ni Korke ni Ari cerca. Shen, lo mismo. O sea, están inhabilitando totalmente a Kut. Veamos sus objetos: Filo Infinito, Dagger Static, Último Suspiro. Ya está por sacar una Espada del Rey Arruinado. Pero aún así, con lo que tiene armado es Sparks, con un Random, con una Tormail, con una capa de fuego solar, o sea, sufre cualquier tirador. Claro, cualquiera lo va a hacer. Y es efectivamente, ¿no? Pero la batalla estuvo tan dividida que realmente le favoreció bastante. Y duró tanto la pelea que Azir tuvo el daño suficiente. Twilight Sparks simplemente no se murió. No lograron matarlo. Y si bien la única persona que termina muriendo es Scott, tienes cuatro personas por parte de Mafia Esports con bonificación de Barón. Y si bien no van a poder sacarle todo el jugo que uno quisiera de ese tipo de bonificación, varias torretas. Y bueno, Ars, de hecho, seguramente inhibidor. Digo, obviamente, ¿no? Estás buscando cosas como un inhibidor, ese tipo de cuestiones. Sí. Pero estando en esta posición del juego, podrían simplemente desacelerarlo o presionar para recuperar un poquito de control geográfico, ¿no? Porque están perdiendo muy rápidamente los chicos de Mafia Esports, o cuando menos perdieron su tierra rápidamente en este juego, mientras que ellos han logrado contrastar con unas cuantas torretas de su parte, que también tomaron en el inicio del juego, y en estos momentos nos encontramos ya básicamente con una diferencia de 6 torretas a 5, con un poquito más de beneficio para los chicos de Freedom Dive, pero no pueden seguir ocurriendo este tipo de peleas, porque se van a quedar sin victoria. Y estando solamente con una diferencia de básicamente 5.000 de oro, pues empieza a tener mucho menos impacto la cantidad de dinero que tengas, ¿no? Porque como tú bien mencionabas, si observábamos los objetos, la mayoría de los integrantes ya está con dos objetos, o cuando menos uno y medio para los soportes. Entonces ya tienes dos composiciones que no se han quedado tan atrás, cuando menos daño lo hay, buena cantidad de resistencia como lo vimos por parte de Villain. Entonces sí, todavía tienes un juego en el que la diferencia
o el principal indicador de qué tan bien o mal le va a ir el equipo va a ser durante las peleas, ya que está muy parejo en torretas, está en el mismo número de dragones y este varón podría ser suficiente como para hacer que eso, ese último vestigio de superioridad o de ventaja por parte de Mafia sea suficiente como para cargarlos en la partida. Entonces, Podríamos decir que este varón podría ser el último clavo en su ataúd. No sé, está muy pareja la pelea. Yo me he dado cuenta que lo que le ha dado la ventaja a Mafia en lo que sería la cuestión de ganar peleas no ha sido realmente sus composición o sus picks. Simplemente ha sido iniciar la pelea en un momento adecuado o tomar a alguien mal parado, como en ese momento que tomaron a Black Lotus, ¿no? O claro. sea, lo que ha definido a este momento las peleas han sido las decisiones de en dónde voy a estar y en qué momento y cómo el otro equipo va a tomar esa ventaja. Nosotros vimos desde el inicio del juego, desde minuto 7, que Freedom iba a por todas, no perdonaba ningún error y gastaban lo que fuera necesario para conseguir la muerte, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ya en estos minutos, nada, no puede haber errores de que voy a guardiar solo, voy a entrar a lugares donde no hay visión solo. Más que nada por la composición de pica que tienen los dos, o la facilidad que tienen para tomar a alguien mal parado. Claro, ¿no? Y lo vimos, justamente el ejemplo perfecto fue esa pelea que tuvimos hace unos momentos. De hecho, voy a ver. Ah, ya está regresando a la partida. Entonces quería mostrarles nada más una pequeña repetición. Pero no hay tiempo, ya que el show debe continuar y los chicos están listos para continuar con él mismo, su propio show, que es el empuje por el carril medio. No hay resistencia. Saben que no pueden tomar este tipo de pelea en estos momentos los chicos de Freedom Dive. Pero del otro lado del mapa, Shen continúa su empuje, esperando el momento en el que necesiten de su ayuda. Ahí ven el intento de iniciación por parte de Black Lotus Arts con muy poca vida. La fusión espacial que tampoco conecta, pero cae la torreta. El inhibidor en problemas. Ahí está toda la Sparkle. Un golpe más es suficiente. Lo toman para ellos. El inhibidor ha caído. Villain en problemas. Logra sobrevivir por unos momentos y termina pagando el último precio. Ahora con el intento de asesinato por parte de Lesmar, va con el destello. Mata finalmente a Kot. Ahora Cuidado. Arce problemas. Intentan desenganchar el destello por parte de Sparkle. Será suficiente para Sparks. Un golpe más. Ahí está cayendo Arce. Y bueno, la venganza por parte de Freedom Dive es legendaria. Y ahora podrían tomar su propio inhibidor. Pero empujar en contra de Barón no es tan fácil. No, aparte, si te das cuenta, Ars, antes de morir, se empieza a mover hacia arriba. Lo que está haciendo es ganar un poco de tiempo para que Sí. puedan escapar. Muy noble de un soporte. Bastante noble sentencia de muerte conectada Uy, ahí en contra de toda cuidado. la Sparksula. Ahora debajo de la torre intenta sacarlo de la propia. Vuela con el vuelo oscuro, claro. Y ahora su pozo de sangre. Vamos a ver cuánta conecta o con cuánta se queda. Con muy poca realmente. Y muere finalmente a manos de Black Lotus. La división imperial para ganar algo de tiempo y espacio. El destello por parte de Black Lotus. No. ¡Ojo! ¡El destello! El destello despellejar. Dentro de la descarga de misiles a todo un nuevo clásico instantáneo. Muy bien Clásico. ahí la batalla y también el inhibidor cayendo a favor de los chicos de Freedom Dive. Bastante bien ejecutado la respuesta. Y Freakbite, ¿qué tal? Un saludo para usted. ¿Cómo le va? Digo, yo creo que ahí nadie le dijo hola. Entonces, ya acá le mandamos un saludo a usted en el chat. Gracias por acompañarnos. Y esperamos que estén disfrutando la partida. Oh. Advance está ahí. Bien, el Spider-Man arruinado también. Miracle flanqueando perfectamente. Lotus en la parte posterior. Una buena afición racial. Viene entrando Cod finalmente. ¡Cae Villain! No. ¡No! Todavía mantiene con vida. Arce en peligro, pero cae finalmente. Y es el intercambio de 2-3-0. Otra vez para Freedom Dive. Cuidado con esta pelea, que esta pelea ya es un problema dejando con 45 segundos para que reaparezca Sivir y 35 para que aparezca Braum. Si bien están de suerte, decirlo entre comillas, que salieron mal parados los chicos de Freedom, por lo tanto tienen tiempo para regresar, pero Oh. cuidado con Villain, que seguramente Villain, no vaya a escapar. el chico que vivió. No, No. vamos a ver si es cierto. No, para nada. Sparks lo tiene en sus garras. También Advance, por si fuera poco. Y podría intentar matar a Black Lotus, pero Black Lotus ni siquiera le importa. Dice sí, como No, quieras. es muy tanque para que. Podría Uy, bueno, ser, ¿eh? igual y Mucho sí, igual y cuidado, sí. Villain. Todavía aguanta en los momentos. Aquí viene la pasiva, pero finalmente Sparks termina con Tengo que su vida. decirlo, los chicos de Freedom están muy tryhards. Esa unión solo para alcanzar
a Vilan, ya con Rexa yo creo que tenían. Y luego el destello y el despellejar para alcanzar a Sneel, o sea, los chicos de Freedom no dan una, o sea, la muerte. Lástima para ellos que ha sido lo único que logran conseguir. Juan, no, y está bien, estamos de acuerdo que es un juego a uno, o sea, claro, es ganar o ganar. Sí, es todo o nada. Y Lesmart ya en estos momentos también lo observamos ahí tomando su propia bonificación azul. Claro que sí, también un saludo para Juan y LOL, un gran saludo para ti. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, por favor háganla saber. Y si quieren ayudarnos un poco, nunca está de más ser un buen samaritano en domingo. Pueden compartir la transmisión y les aseguraremos que no los defraudaremos. Ahora ya estamos continuando con cuando menos el intento de defensa por parte de Mafia Esports. Y no han logrado todavía penetrar este último, cuando menos este segundo intento de inhibidor en el carril medio. Los dos equipos aprovechando la ventaja que le están dando los inhibidores caídos de sus contrincantes, tanto en el carril medio como inferior, para cada uno de las escuadras. Y interesantes pares. ¿Sí? Perdón. Adelante. No, con su elixir de ruina. No me... Así que ese es el veneno que trae ahora. Cuando vemos la poción para Sparks. Y ve nada más, el hostigamiento está a la orden del día. Los misiles conectan. Y claro, Sneel haciendo muy buen trabajo defendiendo su línea, o cuando menos su torreta, con esos soldados. Pero ahora viene la siguiente oleada de súbitos. Podría ser suficiente. El carril inferior empujado por parte de Shen. Unido está disponible, claro que sí, más aparte de la teletransportación. El carril superior, sí, afortunadamente está bastante neutral. E incluso podríamos decir que está a favor de Mafia Esports. Podríamos decir. Ahora, yo siento que COD se siente muchísimo más cómodo. Ya no solo tiene su escudo antihechizos, también cuenta con su fajín de mercurio. Entonces, ya no debería sufrir. Estamos de acuerdo que lo han tomado mal parado con el encanto y con el desplazamiento de Shen, su ataque de sombras. Entonces, debería estar mejor, pero ojo que ya están tomando varón. Mucho cuidado, digo, porque no le serviría de nada si esta batalla se termina antes de iniciar y Vilan en problemas. Cuidado, pero nada más, básicamente con una sola orbe del engaño perdiendo un tercio de la vida en estos momentos. Entonces, muy buen daño. ¡El destello por parte de Arx! ¡Oh, bueno! El héroe que todos necesitábamos. Vamos a ver si Arx logra sobrevivir a esto. No creo que sea así. Cae antes de que cualquier cosa pueda ser terminada. El Smart con toda la protección del mundo. El escudo. El escudo enorme. Y ahora con de problemas. Ahí está Spider arruinado. Buen destello. Black Lotus falla. O cuando menos falla porque COD destella muy bien. Pero ahora con el varón intentando continuar con la persecución. Ahí está la torreta del sol por parte de Azir. La división imperial para ganar algo de tiempo. Y casi logran detener ese varón. Sí. Arx, todo un héroe de nuestros tiempos. Pero muy, muy lejos de poder lograr algo. Le tienen que dar honorable. Claro, claro, eso. Honor a quien honor merece, el buen Brom intentándolo. Sí. Pero sin duda este varón, este sí es el clavo para el ataúd, para los chicos de Mafia. Este tiene que ser, la sentencia de muerte tampoco conecta, pero las torretas, no les importa nada, un destello más. Ahora los propios súbditos ayudando al empuje y ya habiendo recuperado el inhibidor de en medio por parte de los chicos de Freedom Dive, deben estar en una posición mucho más adecuada. Uy, conectó en contra de Sivir, ¿verdad? Y ahora COD intentando separarse antes de que el Smart logra ponerle un dedo encima. Y ahí está ahora ya la posibilidad de este cuarto dragón, que bueno, más que nada funciona para asegurarnos que este juego no avance más de lo debido para empuje. Los chicos de Freedom Dive. Y otra vez, ¿no? Más allá del empuje, abre la opción de un quinto dragón en 5 minutos más. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos porque es... No creo que los chicos de Mafia Esports aguanten 5 minutos más. También, ¿no? Entonces No creo. Hay que mantener ahí la esperanza un poquito, cuando menos. Pero ya lo veremos. Mientras que nos acercamos a lo que podría ser la última batalla. ¡Viene la transportación en contra de Vilan! ¡Qué demonios! A lo mejor simplemente no quiere perder tiempo Sparks y dice, no importa, yo tengo todavía mi unidos para responder. Y ahora lo claro. Vemos entrar no solamente ya con ese elixir, como bien lo mencionabas, pero también el ángel guardián. Una casa de ladrillos completamente, todo un edificio. Sí.
Antes tenía el elixir de ruina, ahora tiene el elixir de hierro y es un mega Shen. Ahora con el elixir de hierro. Mega ninja. No tan difícil, no tan fácil de escabullir como todo buen ninja quisiera, pero definitivamente con toda una voluntad de hierro. Ya con y es lo curioso de Shen, ¿sí? Estamos acostumbrados a tal vez conocer ninjas asesinos, ¿no? Pero un ninja tanque, bueno. Un ninja interesante tanque. Por Riot. Curioso, ¿no? El diseño. Pero vamos a ver. Continuando con la presión en el carril inferior, empujando con todo y la bonificación de los super súbitos y la bonificación de varón también, ¿por qué no? Mientras que en el carril superior vemos el intento de hostigamiento constante y sonante por parte de los chicos de Freedom Dive. Pero la presión, digo, estás básicamente dividiendo las fuerzas. El carril del medio poco a poco va a entrar. Digo, tienes también un inhibidor destruido ahí. Entonces, poquito a poquito. Y ve nada más el daño en contra de Sneel. Sentencia de muerte, conecta en contra de Tally Sparkle. Viene la cacería. Por detrás entrando Vilan. Esta es la batalla de su vida. También Miracle intentando hacerse para atrás. Sneel en una buena posición. También Kud, como no. Ars finalmente ha caído. Vilan a punto de caer también. Intercambio 1-1. Y ahora no conecta el encanto. Advance regresa a la batalla, pero no debería. Ahí está Kud intentando sobrevivir, pero no va a ser así. El intento de continuar con el asesinato a favor. Doble finalmente se hace disponible. Cuando menos un asesinato para Sneel. Viene el ángel guardián para Sparkle y logra sobrevivir en un intercambio de 2x2 básicamente. Pero las torretas siguen cayendo, los super súbitos empujando por el carril medio, otro más, y el inhibidor va a acabar pagando los platos rotos después de este intercambio. Tres inhibidores abajo, se puede decir que es GG con los Winions. Sí, los Winions ahorita deben de estar muy entretenidos con la base de Mafia Esports. Ha caído una de las torretas, solamente les queda una torreta más de ese nexo. Entonces van a tener que defenderla con su vida, ya que es todo lo que les queda. Y también nos acercamos ya en un poco más de 2 minutos. Vamos a estar teniendo la posibilidad de ese quinto dragón. Y Sneel hace muy buen daño, pero tarda tanto en tenerlo. En parte por tanta ralentización de autoataques por parte de la composición de Freedom Dive. Y simplemente no está en la posición como para que una batalla como la que les propusieron hace unos momentos en el carril superior les dé la victoria, ¿no? Porque estuvieron muy cerca de haber tenido cuando menos una ventaja en asesinatos, pero ese ángel guardián, que ahora pues ya no va a ser tan efectivo, cuando menos afortunadamente para Mafia Esports, pero ahí va entrando el Smart una vez más, intenta conectar bien Ars, pero ahora es él quien está encantado, quien está atrapado, una buena fisura glacial, pero no hay nadie que pueda responder realmente, solamente quiere salir de ahí, Advance yendo hacia adelante, y bueno, buscando un poquito más de hostigamiento con esa arrasadora, Sparks ha vuelto a las andadas, no tiene unidos, cómo no. Y ve nada más Black Lotus con esas sentencias casi tan efectivas. Ahora Sparkle viene entrando también a la cacería. Quieren ir por la pelea. Buenísimo el incremental por parte de Braum. Quieren ir por más batalla. Advance muy bajo. Intenta escapar, pero viene el vuelo oscuro por parte de Aatrox. ¿Dónde está la masacre? Pero viene nada más el daño por parte de Sparkle. Y el intercambio 1-0 todavía. Viene incluso también ahí el unidos. Y logra hacerlo funcionar. Ha caído finalmente bien la división imperial. Pero Sneel está en una mala posición. Ahí está también el Sonias. Sobrevive lo suficiente, pero no para el Smart. También Sparkle sigue con vida. Y bueno, 3-1, nada que hacer. Del otro lado es Ars, quien intenta escapar con lo que le queda de su vida. El destello por parte de Sparks será suficiente. ¡La explosión! No viví. ¡Ah, pobrecito! Y es un triple asesinato para Lesmart. GG, chicos. Ah, se fueron como todos Winions. Los campeones. Y son los Winions quien terminan con el GG y la victoria. No estoy seguro. Para Freedom Dive. No estoy seguro si fueron los Winions porque también vi un surrender. Ah, bueno, no, ahí sí ya no sé. De hecho. Disculpen ustedes ahí el movimiento tan marro, pero quiero ver si... De hecho, creo que sí fue un surrender, porque todavía les quedaban algo. Ahí está, la repetición instantánea, chicos. Pero de la torreta muriendo. No, me quita el enfoque. ¿Fue surrender o Winions? Vamos a ver qué opinan. Vamos a ver, Vamos a ver qué termina siendo. ¿Surrender o Winions? Creo que fue surrender. Oh, surrender. ¿No? Sí. Sí, muy cerca de que hayan sido los Winions. Pero ahí está. Felicidades a ambos, sinceramente. La verdad tuvieron un gran desempeño. Y un aplauso.